Educación física en casa. Hola niñas y niños, bienvenidos a la segunda experiencia de aprendizaje. Planteamos estrategias para jugar en familia. Empezamos esta experiencia observando esta imagen. Después de observar la imagen, responde estas preguntas. Primera actividad. Nuestro primer desafío juntos. Iniciamos la actividad observando esta imagen. Luego de observar la imagen, responde estas preguntas. Para este desafío, invita a tu familia al juego y explícales de la siguiente manera. Cada participante tiene su globo o bolsa plástica inflado. Deben mantener en el aire al globo o bolsa plástica durante 5 minutos y no dejar que se caigan. Utilicen los muslos derecho e izquierdo. Si el globo o bolsa cae al piso antes de terminar el tiempo establecido, empiecen de nuevo hasta cumplir el desafío. Entonces, vamos a jugar. Golpea el globo con el muslo derecho e izquierdo. Terminado el juego, reúnete con tu familia y reflexionen sobre estas preguntas. Segunda actividad. Planteamos nuevos desafíos cooperativos al jugar. En la actividad anterior, con la participación de tu familia, lograste el desafío de mantener el globo en el aire utilizando los muslos durante 5 minutos. Ahora tendrás como reto volver a jugar con globos o bolsas plásticas en forma cooperativa con tu familia, pero esta vez modificando las reglas y realizando un desafío diferente. Para ello, reúnete con tu familia y reflexionen sobre estas preguntas. Seguidamente, toma acuerdos y anota en una hoja de papel las nuevas reglas y los desafíos del juego propuestos por los integrantes de tu familia. Entonces, por consenso, hemos cambiado las reglas y el desafío es diferente. Por lo tanto, vamos a jugar cooperativamente con 3 globos o bolsas plásticas utilizando las diferentes partes de nuestro cuerpo. Así que empecemos. Juego cooperativo. Golpeen a los globos o bolsas plásticas con las diferentes partes de vuestro cuerpo. Después de terminar el juego con tu familia, reflexionen de estas preguntas. ¡Chao!